amigos televidentes que están en sintonía de Canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Bienvenidos a una edición más de su gustado programa Prevenir es Salud. Esta tarde vamos a estar conversando con la doctora Anielka Real, quien es especialista en medicina interna del Hospital Fernando Belespay. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Doctora, para iniciar, ¿qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vamos a mencionarla, ¿verdad?, por más sencilla, como EPOC, es un proceso patológico, como su nombre lo dice, pulmonar, que se caracteriza por una limitación al flujo de aire a los pulmones. El EPOC es una enfermedad crónica y generalmente no es reversible, es irreversible, ¿verdad? Entonces no hay una adecuada entrada de aire al pulmón. Cuando usted me dice genético, algo así, ¿es algo que puede ser hereditario? Es un porcentaje muy pequeño hereditario. Sí se considera una de las causas la deficiencia de una proteína que protege el pulmón que se llama alfa-1, antitripsina. La deficiencia de esta proteína, que es de forma genética, es una causa de EPOC, pero no es la principal causa. Es muy raro, es tal vez 1% de la población a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles serían las causas de esta enfermedad? Pues, la principal causa en nuestro medio de enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaquismo. El fumado es una de las principales causas. Se considera la principal causa, en realidad, la exposición a humo de leña, que también es muy común en nuestro medio, y a ciertas partículas que se consideran nocivas en algunos trabajos, como las personas que trabajan en mina o que trabajan en las textileras, que están expuestas a las partículas de tela, también se consideran causas principales de EPOC. Pero la principal en nuestro medio que nosotros tenemos que sospechar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica es en pacientes que tienen el antecedente de tabaquismo activo. ¿A qué edad se presenta esta enfermedad? Es más frecuente verla entre las edades de 40 en adelante y mucha de ella se desarrolla ya en paciente anciano, adulto, ¿verdad?, que tienen una historia, un antecedente de tabaquismo por mucho tiempo. Entre más cajetillas de cigarro se consuman anualmente, tenemos mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Por ende, es más frecuente en el sexo masculino, porque son los que fuman más. No significa que no pueda dar en nada en la mujer, porque sí da a medida de que se incrementa también el consumo de tabaquismo en mujeres. Es importante recalcar también que aunque la persona no es un fumador activo, pero convive con alguien que fuma, se convierte en un fumador pasivo y también tiene riesgo de adquirir la enfermedad. Es una enfermedad más que se adquiere, más de que se nace con ella. Entonces, ahí usted nos comentaba que se puede adquirir si estamos en ese medio. Así es. ¿Se podría adquirir entonces en personas con edades tempranas, adolescentes? Es muy raro verlos en pacientes adolescentes, a menos que sea genética, ¿verdad?, o en pacientes jóvenes, porque tienen que pasar cierta cantidad de años que el paciente esté fumando para desarrollar la enfermedad. Ya un paciente con más de 10 años fumando ya nos aumenta los factores de riesgo. ¿Cómo se detecta esta enfermedad o cuáles son sus síntomas? El paciente nos llega a una consulta y principalmente él de lo que se queja es de cansancio, o sea, disnea. Disnea es el término médico, cansancio es como nos llega diciendo la gente, que es un cansancio que puede ser progresivo. Puede decir el paciente, es que me canso, dice, cuando hago ejercicio, algún ejercicio extenuante, o me canso solo con vestirme. Entonces ya vemos diferentes grados de disnea que nos van dando orientación sobre el avance de la enfermedad. El principal síntoma es la disnea. Puede acompañarse de tos, que generalmente es productiva. Aquellos pacientes adultos, fumadores, y que frecuentemente nos llegan a la consulta con tos o hacen episodios de problemas, enfermedades respiratorias, como 3-4 veces al año, muy frecuentes, son pacientes que nosotros tenemos que empezar a sospechar de que pueden tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pacientes que tienen ruidos respiratorios como roncos o como sibilantes, pacientes que pueden ir bajando de peso, son los principales síntomas. Sus síntomas son respiratorios, el principal es el cansancio.
También hay síntomas para dormir. ¿Estas personas presentan algún sonido diferente como roncar? No, no, a menos que ya no veamos en un paciente que ya esté en una etapa terminal de la enfermedad y que ya tenga complicaciones. Por ejemplo, estos pacientes pueden desarrollar una complicación que se llama hipertensión pulmonar. La arteria pulmonar está grande, está hipertensa y sí puede tener ya dificultades para dormir, pero la dificultad que tienen es la disnea principalmente, que ellos ya no van a poder estar en un decúbito total. ¿Estas personas tienen que utilizar algún aparato para dormir o no? Hay algunas de ellas que se hacen dependientes de oxígeno, dependiendo del avance de la enfermedad, porque tenemos desde casos leves, ¿verdad?, hasta casos muy severos, en el cual el pulmón ya está tan dañado que es como que hacen una fibrosis pulmonar, que es una complicación, una fibrosis pulmonar en el que el pulmón no logra expandirse. Es como, se puede imaginar como que es una cicatriz. No logra expandirse, entonces si no se expande no tenemos adecuada entrada de aire y tampoco adecuada salida de aire. Entonces hay pacientes que se hacen dependientes de oxígeno porque no pueden realizar ninguna actividad. Usted nos comentaba que esta es una enfermedad crónica, ¿se pueden dividir en etapas, en niveles? Sí, se pueden dividir en etapas o niveles, como ustedes lo quieran llamar, según el momento en que nosotros captamos el paciente, según la sintomatología del paciente, según los estudios que nosotros enviamos al paciente, porque la enfermedad pulmonar obstructiva crónica nosotros la sospechamos, ¿verdad?, con los antecedentes del paciente, como el tabaquismo, la historia del paciente, los signos, síntomas que él no lo encontremos en la consulta, y exámenes complementarios diagnósticos. Como son problemas respiratorios, hay muchas enfermedades que pueden dar este tipo de problemas, y no solamente respiratorios, sino también cardiovasculares, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico definitivo, nos lo da una prueba, un estudio diagnóstico que se llama espirometría, y que tenemos nosotros en las unidades de salud y que se puede hacer, y que es una prueba totalmente sencilla, es un aparatito pequeño en el cual el paciente lo que va a hacer es expirar aire, y ahí pues el aparatito nos va dando los valores y nos va según esos valores nosotros los leemos y nos dice qué grado de obstrucción hay a nivel del bronquio, y según eso nosotros vamos enfocando nuestro tratamiento. Siempre lo ideal pues es la prevención, como este programa Prevenir es Salud. Realmente lo ideal es la prevención, pero la mayoría de los pacientes los captamos ya en etapa avanzada de la enfermedad. ¿A qué edad sería recomendable hacerse este tipo de exámenes para saber si uno tiene el EPOC? La espirometría es cuando realmente lo sospechamos. Lo recomendable es que todo paciente que tiene el mal hábito realmente de fumar, ¿verdad?, y que esté presentando síntomas como los que yo ya mencioné, de disnea, de pequeño esfuerzo, cansancio, pequeño esfuerzo, que solo va de su cuarto al baño y se cansa. Tos que nunca mejora, que a veces llegan los pacientes y dicen, doctor, es que ya tomé esto, ya tomé esto, ya tomé esto, y nunca se me quita la tos. Entonces, esos pacientes enviamos una radiografía, porque también, que es lo que tenemos tal vez a primera mano, una radiografía, vemos, nosotros las evaluamos y evaluamos datos radiológicos sugerentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque una edad específica no va a existir, ¿verdad? Depende de, como le dije, de todos los factores de riesgo que tenga el paciente y de los síntomas en ese momento. Entonces el paciente, en cuanto empiece a presentar estos síntomas, lo ideal es acudir a la unidad de salud, pues, y evaluarlo. Uh-huh. Como una enfermedad crónica, ¿cuáles serían las consecuencias que nos puede presentar o qué tan grave es convivir con esta enfermedad? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica se considera a nivel mundial la cuarta causa de mortalidad. Incluso ya para el año 2021 se va a considerar la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Y en mi experiencia como médico internista, nosotros recibimos bastantes pacientes con EPOC. La mayor consecuencia que podemos tener o complicación es que ellos, como les había explicado, hacen la fibrosis pulmonar. Y un paciente con un pulmón fibrótico es un paciente que es dependiente de oxígeno, que su calidad de vida disminuye grandemente, porque es un paciente que no va a tolerar para nada el ejercicio. Es un paciente que está expuesto a sobreinfecciones, ya sean virales o bacterianas respiratorias. Entonces, su complicación mayor
es una fibrosis pulmonar que nos va a llevar a una mala calidad de vida del paciente. Doctora, el pulmón es uno de los órganos que no se pueden trasplantar, ¿o sí? Sí se puede trasplantar. En nuestro país, ajá, pues todavía no sé si realmente en algún hospital privado se hace. Sí se puede trasplantar, es una cirugía de alto riesgo, pero siempre existen criterios para trasplantar cualquier órgano, no solamente el pulmón. Se estudia mucho al paciente, se ve si es un paciente que es rescatable, si nos va a aguantar este tipo de cirugía, porque no solamente es hacer el procedimiento quirúrgico, luego viene todo el proceso de recuperación, ¿verdad? Pero si nosotros evaluamos, porque si tenemos un paciente de 55 años, que es un paciente joven, que aporta a la sociedad, que es un familia, con familia y todo, uh-huh, y tendríamos la disponibilidad de hacer trasplantes pulmonares, uh-huh, en un paciente que no tiene ninguna otra enfermedad, claro que se puede hacer un trasplante de pulmón. Entonces, esta sería una de las medidas para la cura, sin embargo. Sí, y hay que ver, porque generalmente la disfunción del pulmón es bilateral, por eso, es algo que tiene que ser evaluado, pues. Es una evaluación muy rigurosa para seleccionar un paciente que le vaya a hacer un trasplante. Además del pulmón, ¿qué otros órganos puede afectar esta enfermedad del EPOC? El corazón. El otro órgano que tenemos que nos puede afectar el EPOC es la parte cardiovascular, porque como le digo, otra complicación es que ellos nos hagan hipertensión pulmonar. Y haciendo hipertensión pulmonar vamos a tener un daño cardiovascular. Muchos de estos pacientes, la mayoría de ellos, no cursan solamente con EPOC. Cursan asociadas a otras enfermedades, entonces son pacientes generalmente diabéticos, cardiópatas, hipertensos, entonces esto condiciona aún más un mal pronóstico en estos, uh-huh, pacientes. Entonces, las personas que están diagnosticadas con EPOC tienen que realizarse chequeos generales constantemente, por lo menos ¿cuántas veces al año? Son pacientes crónicos, entonces ellos tienen que ingresar al programa de crónicos, y en el programa de crónicos en las unidades de salud, en los centros de salud, se les ve mensualmente, y con el especialista se le vería como mínimo una vez cada 3 meses, como mínimo, dependiendo de cuán estable esté el paciente, porque si tenemos un paciente que se nos descompensa frecuentemente, tenemos que ir ajustando terapia, y esta terapia la ajusta el internista y en su defecto el neumólogo, porque son pacientes también que son vistos por el subespecialista en pulmón, que es neumología. Uh-huh. Usted me decía que un paciente con este tipo de enfermedad también cambia su nivel de vida, entonces también cambiaría su forma, su alimento, o tiene que tener una dieta balanceada, ¿Cómo sería la alimentación? En dependencia si tiene otras enfermedades asociadas. Si es un paciente diabético, pues sí, su dieta para diabético y su dieta hiposódica, ¿verdad? Una dieta balanceada tampoco lo podemos restringir de todo tipo de alimento, porque se necesita siempre cierto porcentaje de grasa, proteínas y carbohidratos en nuestro organismo para que vaya funcionando adecuadamente. Lo que tenemos, el enfoque aquí en prevención va orientado más a eliminar el hábito del tabaquismo. Ok, doctora, vamos a tener que hacer una pequeña pausa. Usted, amigo televidente, continúe en nuestra sintonía, porque hoy estamos hablando sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya volvemos. Thank you.
Granada, bello diamante, diamante de azules aguas. Qué bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón. Granada, bello diamante, diamante de azules aguas. Qué bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón. Granada, bello diamante, diamante de azules aguas. Qué bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón. Granada, bello diamante, diamante de azules aguas. Qué bien te va la fama de galante y orgullo de Nicaragua. Granada, linda sultana, reliquia de mi nación. Tú eres una moza castellana que tiene muy rica el corazón. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso en su gustado programa Prevenir es Salud. Hoy conversando con la doctora Anielka Real, especialista en medicina interna del Hospital Fernando Vélez Pay. Estamos hablando sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctora, ¿cuántos años puede durar una persona que tiene este padecimiento, que como usted nos decía, es crónico? Depende también de la etapa en la que la diagnostiquemos. Si la diagnosticamos en una etapa final, que ya el paciente tiene una fibrosis pulmonar, generalmente estos pacientes, un promedio de vida tal vez menor de 5 años con una adecuada terapia. Y si ya el paciente no es dependiente de oxígeno y que sea un paciente bien cuidado, que esté con su tratamiento estrictamente, si no, menos, porque es un daño pulmonar bastante severo, la fibrosis es bastante severa. ¿Esta enfermedad podría estar catalogada como una especie de cáncer en el pulmón? No, es diferente. Es crónica, pero no es un cáncer, pues el cáncer evoluciona de una forma más progresiva y con un peor pronóstico. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede tener menos progresión, ¿verdad? Y puede tener un mejor pronóstico si la vamos manejando adecuadamente. Uh-huh. ¿Cuáles son el tratamiento que se le da a estas enfermedades? Lo que se utiliza con estos pacientes son broncodilatadores. No sé si han visto, tienen familiares de que utilizan spray. Uh-huh. Spray. Entonces esos son los broncodilatadores, que está orientado, como su nombre lo dice, a dilatar el músculo, a mejorar la entrada de aire al pulmón, ¿verdad? Porque como hablamos de que es una limitación para el flujo
de aire en el pulmón. Entonces, en esto está orientado la terapia de estos pacientes. Entonces, utilizamos broncodilatadores. Dentro de ellos hay varios tipos, y hay varios tipos en el comercio, desde betagonistas, anticolinérgicos, y podemos utilizar también corticoides inhalados según pues la gravedad y el estadio en el que nosotros encontremos al paciente. Entonces, podemos utilizar spray de salbutamol, que los tenemos en la unidad de salud, spray de bromuro de ipratropio, que es anticolinérgico, que lo tenemos en unidad de salud, spray de beclometasona, que la beclometasona es un corticoide inhalado. Es diferente el manejo ambulatorio en un paciente estable y que lo tenemos compensado a un paciente que ingresa a la unidad hospitalaria, porque generalmente los ingresos de este tipo de pacientes es porque hay una sobreinfección pulmonar agregada, que puede ser una neumonía, que puede ser una enfermedad viral tipo influenza, generalmente. Entonces, aquí ya los manejamos con antibiótico terapia intravenosa, con corticoides intravenosos, con nebulizaciones continuas. A veces hasta requieren estos pacientes de que lo conectemos a ventilación, que puede ser no invasiva, en el que utilizamos el ventilador y le ponemos una mascarita. El paciente está consciente y respira a través del aparato, pero con la máscara. Y hay otros que incluso, como hacen ellos, una insuficiencia respiratoria aguda, no pueden respirar, incluso tenemos que entubarlo y conectarlo a un ventilador artificial. ¿Qué otros cuidados debe tener un paciente con esta enfermedad? Bueno, los cuidados son evitar la exposición a todo lo que sea humo, porque si bien es una enfermedad que más frecuentemente la vemos en aquellos pacientes fumadores, también se puede decir que también es una enfermedad laboral, porque muchos de los pacientes que tenemos han sido mujeres que han trabajado tal vez vendiendo tortilla, que están expuestas al humo de leña, mujeres cocineras, personas cocineras están expuestas al humo de leña y desarrollan a largo plazo, según la cantidad de años a las que ellas están expuestas a este factor de riesgo, la enfermedad. Entonces, primero es alejarnos de la exposición de humo. Segundo, vacunarnos cuando viene la vacuna de la influenza, que la oferta el Ministerio de Salud, que la tenemos accesible a la población, la vacuna para el neumococo. Estos pacientes, como nos hacen frecuentemente infecciones respiratorias, deben de vacunarse. No está contraindicado la vacunación. ¿Sería recomendable que estos pacientes usen mascarillas para andar en la calle? Exacto, mascarillas, si están expuestos a humo, la pueden utilizar, no hay ningún inconveniente. En cuanto al estilo de vida, ¿es recomendable que hagan o no ejercicio? Depende del daño pulmonar. Generalmente ellos no toleran el ejercicio. Y la mayoría de estos pacientes ya son ancianos, uh-huh. Ya son en la etapa, ya ancianos, pues en la edad adulta. Entonces, no enviamos nosotros ejercicio. Entonces, lo que tenemos que hacer es rehabilitación pulmonar o rehabilitación respiratoria. Hay equipos especiales que ayudan al paciente a respirar y a estar haciendo una rehabilitación pulmonar, una fisioterapia pulmonar. Necesitan máquinas, no se puede hacer en un centro con terapia. A veces lo podemos hacer simplemente con una pajillita, una chimbombita, y que el paciente esté soplando esa chimbombita. Uh-huh. A veces desde tan sencillo pues nos adaptamos a lo que tengamos, porque hay muchos de estos equipos que no pueden costear los pacientes, pero lo podemos hacer de forma sencilla. Enseñarle al familiar también cómo le tiene que dar la fisioterapia pulmonar desde su casa, porque nosotros estabilizamos al paciente, pero ya después necesita cuidados en la casa, ¿verdad? Y hay que estarlo cuidando, vigilando y con su tratamiento. Entonces sí se puede de la casa. También tenemos en las unidades de salud, hay muchas que tienen centros de fisioterapia y que también ahí hay personas entrenadas, capacitadas para hacer este tipo de terapia pulmonar. Doctora, ¿estos pacientes les puede dar algún cuadro en el que pierdan totalmente la respiración por momento y uno tenga que darle primero auxilio? Sí, ellos pueden hacer broncoespasmo severo, que se cierra totalmente el bronquio y no hay entrada de aire. Y eso nos lleva a una parada respiratoria. O hace agudizaciones. Ellos tienen una insuficiencia respiratoria tipo 2. Se acostumbra su pulmón a saturar bajo,
pero esto se agudiza y nos puede llegar a una insuficiencia respiratoria tipo 1, que es una emergencia médica. Y que ahí, que si nosotros no lo podemos manejar a veces médicamente, con la terapia, con los medicamentos, vamos a tener que entubar a ese paciente. Como le digo, en mi experiencia como internista, tenemos muchos casos. No manejo la cifra exacta, el porcentaje exacto de pacientes con EPOC acá en Nicaragua, pero sí es un motivo de consulta frecuente en el hospital. ¿Qué se debe de hacer si una persona, un paciente, tiene ese paro, que nos decía usted, tipo 1, tipo 2, y está en la casa, no estamos en un centro de salud? ¿Qué medidas tiene que tomar el familiar o la misma persona que está teniendo ese paro en ese momento? Bueno, RCP, reanimación cardiopulmonar básica, que eso solamente va a consistir en masaje cardíaco y respiración, lo que lo conocemos boca a boca, pero el paciente tiene que ser movilizado inmediatamente a una unidad de salud. Como le digo, es una emergencia y el paciente tiene que ir, porque tal vez lo que vamos a hacer en ese momento, o sea, los primeros auxilios que le puede dar el familiar que está ahí inmediato, pero no es el tratamiento definitivo y no es lo que lo va a, no va a salir realmente de esa insuficiencia respiratoria. Él va a requerir de manejo médico y de manejo de unidad de cuidados intensivos incluso. ¿Sería recomendable que los pacientes que ya son diagnosticados con EPOC crónico tengan su propio oxígeno en la casa? Muchos de ellos ya cuando damos egresos, como estos pacientes tienen ingresos hospitalarios bastante frecuentes, nos hacen exacerbaciones, es la agudización de la enfermedad. Entonces, frecuentemente ellos están haciendo exacerbaciones de la enfermedad. Entonces, ya varios de ellos ya tienen sus tanquecitos pequeños de oxígeno ahí en la casa. Pero eso no sustituye tampoco la atención, porque, como le digo, las exacerbaciones son provocadas por algo. Algo está pasando que está haciendo, que si yo tengo un paciente que lo tengo con toda la terapia, que él tiene que estar, y me está haciendo exacerbaciones frecuentes, algo está pasando ahí. Entonces, lo ideal siempre es llevarlo a la unidad de salud. Si ya el familiar ve que ese paciente se siente, está más cansado, comienza a hacer fiebre, la tos es más frecuente, más productiva, entonces lo recomendable es acudir al médico, al especialista. En eso me gustaría, doctora, que hiciera la invitación a las personas a acudir, a no automedicarse, porque como usted nos decía, son a veces unos síntomas que uno los puede confundir, una pequeña tos que no se nos quita, ya decimos es alérgico, nos tomamos cualquier medicamento, la podemos mejorar por momentos, pero es una enfermedad crónica realmente que necesita ser diagnosticada. Así es, entonces mi recomendación es invitar a toda la población. Tenemos las unidades de salud accesibles, por todos lados hay centros de salud, los hospitales con atención 24 horas. Si tenemos pacientes que presentan tos productiva, que ven que siempre están constantemente con las tos y dicen, me dieron esto pero no me curo y siempre están con la tos, hay que volver a acudir. Si se sienten cansados, hay que acudir a la unidad de salud. Si están con fiebre, todo paciente que presente estos síntomas, y si tenemos el factor de riesgo que hablamos, ¿verdad?, que es el tabaquismo, la exposición a humo de leña, con mucha más razón tenemos que acudir a la unidad de salud más cercana. Ok, doctora, muchísimas gracias a ustedes, por haber compartido con nosotros sobre este tema muy importante, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A usted, amigo televidente, gracias por habernos sintonizado. Le invitamos a que nos sintonice mañana a partir de las 3 de la tarde en otro programa de Prevenir es Salud.